Pues la Semana Santa conmemora la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una semana que comienza con la entrada en Jerusalén, que es el inicio de la pasión, y el punto culminante sería el Jueves Santo con la institución de la Eucaristía en la Última Cena, el Viernes Santo, la crucifixión y muerte de Jesús, y digamos que el colofón sería el Domingo de Resurrección, que aunque litúrgicamente no es Semana Santa porque es el comienzo de la Pascua, pero sí es lo que daría final a ese periodo, ¿no?, a esa semana. Hombre, como tal, la Semana Santa, pues desde el principio los cristianos lo conmemoraron de diferentes maneras. Pero si asociamos la Semana Santa a algún tipo de procesión con imágenes, pues hay que decir que se concreta sobre todo en la Baja Edad Media, por influencia también de dos órdenes religiosas, las llamadas órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos, pero sobre todo los franciscanos. Un poco inspirados por la propia vida de San Francisco, que en su propio cuerpo sufrió los estigmas de la pasión, pues se comienza a celebrar un poco también la Semana Santa, digamos, queriéndose identificar más con Jesucristo. Y ahí comienzan un poco, digamos, las primeras procesiones con crucifijos más pequeñitos, casi para llevar a mano alzada, pero que serían el primer germen de lo que después se irá evolucionando y que alcanzará su culmen en el barroco, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo los cambios han sido sobrevenidos más que en sí por lo externo, por la manera de celebrarla, que en sí por el espíritu, digamos, que es siempre el mismo, ¿no? Conmemorar la pasión, muerte de Jesucristo. En esos inicios, como hemos dicho anteriormente, las imágenes que se procesionaban eran más pequeñitas para llevarlas en unas andas, y los crucificados se llevaban a mano alzada, pero la propia evolución artística de cada momento pues fue marcando también un poco la evolución y el cambio en esas imágenes que se procesionaban. El hito importante pues sería el momento de la Contrarreforma, cuando surgen los movimientos de Lutero y otros reformistas que se separan de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica celebra el Concilio de Trento para, digamos, establecer una serie de pautas litúrgicas y digamos también el catecismo, sí, una serie de cosas relativas a lo que es la Iglesia Católica, y se le da mucho auge a las celebraciones externas, a las celebraciones de culto externa. Pensemos que todo ese movimiento unido a la explosión del arte barroco, que es un arte muy, muy visual, muy, muy de los sentidos, pues sería el hito más importante. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que surge a partir del barroco no es sino una derivación de eso mismo. Incluso actualmente las imágenes que se hacen están muchas o la mayoría inspirada, basada en ese modelo que se fija en el barroco, la Contrarreforma, y que, como es el que más éxito tiene, ha seguido repitiendo, ya digo, que está hasta nuestros días, ¿no? Con muy pocas variaciones que apenas casi reflejan pues los movimientos artísticos que han venido después del barroco, ¿no? Ya existían, digamos, desde esas primitivas andas que hemos dicho de la Edad Media, pues se habían ido pasando a unas anditas más grandes. En el caso, por ejemplo, de Sevilla, pues los costaleros, que no eran más que los trabajadores del puerto, que con el costal, que es esa tela con la que se envolvía en la cabeza, pues llevaban las mercancías, pues son los que se usan para llevar esas imágenes, porque las andas pues se van enriqueciendo paulatinamente. En la propia Semana Santa de Sevilla tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de pasos procesionales del siglo XVII, que serían, por un lado, el Gran Poder y, por otro lado, el del Cristo del Amor. Sobre ese modelo se van, digamos, engrandeciendo lo que son los pasos de misterio o de Cristo crucificado, o que representan diversas escenas de la pasión. Y paralelamente se va desarrollando el otro modelo de paso, que sería el del paso, digamos, dedicado a la Santísima Virgen, que sería el paso de palio, ¿no? Que es el otro, digamos, prototipo que se queda ya fijado en el barroco y que también ha pervivido hasta nuestros días.
el paso de palio, digamos, en un principio las imágenes de la Virgen eran salían solas, sin cubrimiento en sus cabezas, ¿no? Sin nada que les cubriese, o bien eran también la Soledad, la Piedad, María camino del Calvario acompañada de San Juan. Pero es verdad que con todo este tema del enriquecimiento barroco y también un poco relacionado con la doctrina de la transustanciación, en el sentido de que en la Eucaristía estaba realmente el cuerpo de Cristo y María había sido el primer sagrario, porque fue la portadora de Cristo, ¿no?, hasta que nació, pues se empieza a usar el palio para que solo se usaba litúrgicamente para llevar al Santísimo en la custodia y en las procesiones claustrales y en procesiones del Corpus, ¿no?, antes de hacer las grandes custodias barrocas, pues se empieza a usar el palio para la Virgen María. María es el primer sagrario, es, digamos, el primer receptáculo de la Eucaristía, ¿no? Y entonces se traspasa de ese elemento de la liturgia sacramental, se traspasa un poco a la liturgia mariana, ¿no? Y por eso también el modelo de paso del palio. Ya digo que después, creciendo, aumentando, y por supuesto, pues con diferentes tipos de bordados, de elementos decorativos, de velas, de flores, que se van añadiendo un poco con el paso del tiempo, ¿no? Pues bueno, el inicio de la Semana Santa sería, como hemos dicho, el Domingo de Ramos, que litúrgicamente está reflejado en la Misa de Palmas, que rememora la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando la gente, pues emocionada, pues cortó palmas y pues la fueron alabando y le cantaban el Hosana, el Hijo de David y todo esto. Eso refleja en el momento litúrgico, digamos, del inicio de la Semana Santa, que es la Misa de Palmas. De ahí pasaríamos ya un poco en el rito, digamos, anterior al Vaticano II. Había una misa en mitad de la semana, que creo que venía a ser el Miércoles Santo, que era el oficio de tiniebla, que era el pórtico al Jueves Santo. El Jueves Santo sería el comienzo del Triduo Sacro, con la misa que rememora la Última Cena, la institución de la Eucaristía. De ahí pasaríamos a los oficios del viernes, que lo que reflejan es la muerte de Jesús en la cruz. Son, si se puede, pues se hacen a partir de las 3 de la tarde, que es la hora que tradicionalmente se dice que Jesús murió, y es una adoración de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, ¿no?, que es lo que se canta. De ahí se pasa a la misa, digamos, de resurrección, que sería la liturgia ya casi pascual, el Sábado Santo por la noche, donde, digamos, lo que se rememora es la resurrección de Jesucristo, también con un oficio litúrgico muy concreto. Y el Domingo de Resurrección por la mañana también hay otras misas referentes a la resurrección. Evidentemente hay días en la semana que se quedan sin significado, que serían el lunes, el martes y el Miércoles Santo. Y de hecho, tradicionalmente, hasta el siglo XX, en esos días no había procesiones, porque eran días que litúrgicamente no tenían ningún reflejo. Las procesiones había el Domingo de Ramos, se pasaban al miércoles, al jueves, al viernes, con la madrugada también del viernes, y el sábado tampoco solía haber procesiones, porque antiguamente el sábado era el sábado de gloria, no era el sábado santo. Es un cambio litúrgico que se hace ya en el siglo XX, a ese sí es anterior al Vaticano II. Luego, entonces, primitivamente la Semana Santa reflejaba con procesiones los días en los que la liturgia marcaba algunos ritos especiales. Lo que pasa es que el propio aumento de las cofradías pues hace que se vayan colocando procesiones en esos días que no estaban, digamos, ocupados anteriormente. Bueno, la fecha de la Semana Santa sabemos todos que es movible, o sea, la Semana Santa no es como otras festividades litúrgicas que tenemos los cristianos, que son un día. El 24 es la Nochebuena, ¿no? El 24 de diciembre es la Nochebuena, el 25 es la Navidad, el 6 de enero la Epifanía. La Semana Santa es movible, y es movible porque se basa en la luna de la llamada luna de Parascebe. Como la Semana Santa rememora la pasión de Jesucristo, y la pasión de Jesucristo comienza con la celebración de la Última Cena, que no era más que la celebración de la Pascua que hizo Jesucristo con sus discípulos, con sus apóstoles, y la Pascua judía se marca con la primera luna llena de vera, pues cuando se celebra la Semana Santa también se usa el calendario lunar.
Entonces, la primera luna llena de primavera, que es la luna de Paracebe, es la que marca la celebración de la Semana Santa. Por eso cada año es movible, porque el calendario lunar sabemos que no está, no es como el solar o el, como el gregoriano que tenemos nosotros ahora, sino que va oscilando. Es verdad que dentro de la oscilación tiene, digamos, una oscilación, pues yo creo recordar que a mediados de marzo, entre mediados de marzo y el veintitantos de abril serían las dos fechas límites en las que puede oscilar la Semana Santa, ¿no? Pero ya digo que es una rememoración de esa Pascua que celebró Jesús con sus judíos. De hecho, para Cebe es una palabra que viene a significar algo así como prepararse para la Pascua, ¿no? Bueno, la Semana Santa de Sevilla, igual que la de muchas localidades, en un principio hemos hablado de que ya existían esas hermandades que hacían su estación de penitencia, pero normalmente las hermandades que estaban en parroquias hacían estación a conventos de la Collación o a otras parroquias que estaban cercanas. Las que estaban en convento iban a otros conventos, con lo cual las procesiones, digamos, eran muy, muy de por barrio, ¿no? Hacían a lo mejor estación a dos iglesias o tres que hubiese en la zona donde se radicaba la cofradía. Eso es un primer estadio, ¿no?, de la Semana Santa, que ya, que como tú bien dices, pues se puede reflejar tanto en la sevillana como en las localidades andaluzas, que al fin y al cabo la base es la misma para todos. En Sevilla en concreto existía y existe a las afueras de la ciudad, bueno, ya no las afueras, claro, ya es un barrio más, el templete o el humilladero de la Cruz del Campo. En muchas localidades a la entrada de las ciudades pues existían esos templetes, esas cruces un poco que marcaban el camino, el inicio, era un lugar de reposo, un lugar de como una especie de hito, ¿no? Las procesiones a la Cruz del Campo pues surgen también a raíz de un hecho muy concreto, como es la peregrinación que el primer marqués de Tarifa, don Fadrique Enríquez de Rivera, hace a Tierra Santa. En Tierra Santa, al igual que hoy en día, pues se hace también el camino, el Vía Crucis, por la Vía Dolorosa. Y este hombre, cuando vuelve a Sevilla, pues impactado como se ha quedado por esos ritos tan, tan profundos, ¿no?, y tan bonitos que ha vivido, pues decide rememorar ese camino de la Vía Dolorosa desde su palacio, que es la Casa de Pilato, que por eso se llama la Casa de Pilato, ¿no?, el nombre popular, hasta la Cruz del Campo, donde la tradición dice que existe la misma distancia que la que hay en Jerusalén desde pues el inicio de la Pasión hasta el Monte Calvario. Creo que es un poquito más, pero vamos, no nos vamos a poner tampoco mijitas. Ese es uno de los primeros hitos, ¿no?, que se marcan, porque ya muchas procesiones, muchas hermandades, muchos disciplinantes, pues deciden hacer su camino de la Vía Dolorosa. Otro hito importante sería en 1604, que este afecta a Sevilla, cuando el cardenal Niño de Guevara convoca un sínodo, porque ya había tantas hermandades que incluso se cruzaban unas con otras, había tumultos, hay pleitos curiosos de hermandades en las que los penitentes pues se dedicaron a pegarse unos a otros, ¿no?, porque unos no querían dejar pasar a la otra. Entonces ya obliga que hagan las estaciones de Sevilla, las hermandades hagan estación a la catedral, todas. Ahí se organiza un orden por antigüedad, y las de Triana que vayan a Santa Ana, porque todavía el puente que había era el de Barca. Entonces esos serían un poco los hitos. En los pueblos de la diócesis, ¿qué sucede? Pues que la catedral sería un poco la iglesia mayor, la parroquia más importante que tuviesen, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir del siglo XVII hay una especie como de ordenación que es más parecida a la que tenemos nosotros hoy día, en el sentido de que las hermandades iban ordenadas y desfilando una detrás de otra, ¿no?, con su día marcado y su horario también. Bueno, lo flagrante o disciplinante, digamos, está muy relacionado con este movimiento que he comentado antes de las órdenes mendicantes de franciscanos y dominicos, ¿no? Como he dicho, el llevar a emular al propio San Francisco, que vivió en su propio cuerpo las llagas, y también deseo de identificarse más con la pasión de Jesucristo y con el propio Jesucristo,
pues lleva a que se pongan en Europa, se ponga, digamos, en práctica el movimiento de los flagelantes, que personas que se azotan o disciplinan, disciplinante vendría del, digamos, el tipo de látigo que usaban ellos para flagelarse, que son las disciplinas, para rememorar la pasión de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si Cristo sufrió todos esos dolores, esas afrentas, esas heridas, por salvarme a mí, pues yo, para identificarme con él, en mi propio cuerpo sufro también esos dolores. Expío mis pecados, hago penitencia, pero, digamos, me identifico y me uno a Cristo en sus dolores. Los flagelantes y los disciplinantes, pues, salían con la cabeza tapada, porque la penitencia siempre tiene un sentido anónimo. No tiene por qué saber nadie quién se flagela ni por qué pecados lo hace. Llevaban la espalda descubierta para pegarse con las disciplinas y llevaban unas túnicas vastas, unas túnicas de telas, pues, de sayal, de saco, para remarcar más ese aspecto penitencial. Pero al mismo tiempo, junto a los flagelantes, habían otro tipo de hermanos en esas primitivas cofradías, que eran los hermanos de luz, que no se flagelaban, pero portaban unos cirios que también tenían un sentido menos penitencial, pero bueno, no todo el mundo se podía flagelar. Bueno, siempre estoy hablando de hombres, porque claro, al tener que llevar el torso descubierto, evidentemente las mujeres que participaban no podían hacerlo como disciplinantes. En algunos casos parece ser que también podían acompañar a las imágenes como hermanas de luz. Pero eso sería, digamos, el origen de los penitentes. Estos penitentes, pues, duran muchísimo, duran hasta el siglo XVIII, en que el rey Carlos III, con una mentalidad más ilustrada, pues piensa que eso es demasiado sangriento, demasiado antiguo, demasiado medieval, y prohíbe las procesiones con flagelantes. En algunos puntos de España se burla la prohibición, porque estoy pensando, por ejemplo, que en algunas zonas del norte de España siguen haciéndose este tipo de procesiones, que, ya digo, burlaron la prohibición y siguieron manteniéndola, pero, por ejemplo, en Andalucía, pues desaparece la figura del disciplinante. Tiene también un significado penitencial, porque parece ser que este tipo de capirote, pero sin punta, pues era el que se le ponía también a los que de alguna manera habían estado condenados por la Inquisición por algún tipo de delito, ¿no? Entonces, a los condenados, no los que quemaban, a otro tipo de condenados, se les ponía un San Benito, que se llamaba así por eso, ¿no? Bueno, una especie de ropón así ancho, y se le ponía ese tipo de sombrero. Tenía un carácter penitencial, y de ahí parece ser que se inspira también lo que es el capirote actual, ¿no? Que sería un poco también una mezcla entre el sentido penitencial y el mantener ese anonimato que hemos dicho que todo penitente pues debía mantener, ¿no? Pues la vela o cirio que llevan los nazarenos, que también llevaban los disciplinantes, bueno, no los disciplinantes, los que acompañaban a los disciplinantes, que eran los hermanos de luz, tiene también un carácter penitencial porque solía ser una vela que pesaba, vamos, bueno, los cirios actuales también tienen su incomodidad cuando llevas muchas horas con ellos, ¿no? Y servían pues tanto para hacer otro tipo de penitencia, personas que no podían flagelarse por alguna cuestión de salud, porque eran más mayores, y también pensemos que en esa época no existía iluminación en las calles, también era para alumbrar a la cofradía y también un poco, aunque las imágenes en sus pasos llevaban luces, llevaban velas, también para alumbrar un poco a las imágenes, ¿no? La iluminación en nuestras calles, pues es del siglo XIX en adelante, yo diría de finales del XIX. Pensemos en ciudades y pueblos y localidades donde las únicas luces eran las que había en los faroles de las puertas de las casas, ¿no? No existía como hoy en día una red potente de... Entonces la iluminación era pues con la vela que cada uno llevaba, el candil o la linterna, y la procesión pues también tenía ese carácter, ¿no? De alumbrar y guiar y ver el camino. Bueno, yo creo que en sí lo que es la organización, digamos, de cada cofradía, ¿no? Quiero decir, los hermanos pues seguirán vestidos de nazareno,
con su cirio, con su insignia. Quizá me imagino, a tenor de la de cómo se está desarrollando esto, que pueda afectar más bien al público que va a verlas, ¿no? Que quizás me imagino que puedan poner algún tipo de aforamiento, que en Sevilla ya en determinadas zonas que eran concurridas y podía haber problemas de tumulto y de jaleos de gente, pues ya se estaban aforando ciertos sitios, ¿no? Ciertas calles, sobre todo al paso de Cofrades y que la gente pues se acumulaba para verlas, ¿no? Yo creo que si acaso lo que es el sentido de la cofradía en sí, la cofradía con su cortejo, no creo que afecte tanto como a lo mejor a lo que es la organización por parte de cada ayuntamiento en el sentido de no aglomerarse pues mucha gente, ¿no? Pero el espíritu creo que será el mismo. Incluso yo diría que cuando se vuelva a salir de Nazareno, pues será un espíritu alegre y exultante, ¿no? De poder volver a pisar las calles vestido de Nazareno.